graduación matrimonial de Carlos y Gloria Díaz, en el día en que ellos una vez más vienen frente al altar del Señor a renovar su compromiso matrimonial. Para ellos en este momento es de singular importancia. Por eso vamos a acompañarlos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Y escucharemos atentamente también con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Y después, junto con la iglesia, invocaremos a Dios Padre por Jesucristo, nuestro Señor, que lo reciba complacido. Que reciba complacido su oración y su alabanza de acción de gracias, junto con sus hijos, nietos y toda su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que con la acción del Espíritu Santo nos forma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Solo así obtendremos la verdadera reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso me a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Palabra de Dios. Para gloria de Dios, que el
gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Quieren renovar ahora ante el Señor las promesas que mutuamente hicieron. Para que la gracia divina confirme estas promesas, dirijan junto con nosotros sus oraciones al Señor. Y por tanto, ante esta asamblea aquí presente, yo les pregunto sobre su intención y deseo de renovar su compromiso matrimonial una vez más. Ustedes, queridos Carlos y Gloria, ustedes quieren renovar este compromiso matrimonial una vez más, haciéndolo de manera libre. Y ustedes están decididos a seguirse amando y respetándose mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del santo matrimonio durante el resto de sus vidas. Y ustedes están dispuestos a seguir educando, guiando y formando a sus hijos, nietos, bisnietos, amorosos y responsablemente, según la ley de Cristo y de su iglesia. Así pues, ya que desean hacer esta renovación de este compromiso matrimonial que hicieron hace 50 años, les pido que se pongan de frente y que unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante su iglesia. Señor, confirme con su bondad este consentimiento que ustedes han manifestado y han renovado ante la iglesia, y que les otorgue su copiosa bendición, y que lo que Dios ha unido que jamás lo separe de hombres. Todos decimos, demos gracias a Dios. Acercamos los anillos, por favor, y las arras. Estos anillos que van a entregarse en señal de amor y fidelidad. Amén. Bendice, Señor, estas arras que nuestros hermanos se entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus bienes. Amén. Te bendecimos, Señor, por medio de estas arras, como prenda de tu bendición.
que la palabra de Dios siga siendo inspiración para nuestros hermanos Carlos y Gloria en este día en que renueva su alianza nupcial, y que a través de esa sabiduría de tu palabra, Señor, ellos puedan encontrar esa sabiduría y esperanza, no solamente para ellos, sino para seguir guiando a sus familias. Que todas las oraciones que estos hermanos nuestros y quienes usan estos artículos religiosos puedan ser llevados por manos de tus ángeles a tu presencia, y las gracias concedidas siempre y cuando lo que piden sea para bien de sus cuerpos y de sus almas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.
sin casar.